Moto Edge 50 Fusion, un equipo de unos $400, aproximadamente unos 7.000, 7.500 pesos mexicanos. Sí, es un equipo algo caro por encima del promedio. Considero yo que el promedio de un equipo, al menos aquí en México, bueno, el que tiene mayor cantidad de ventas, que vienen siendo 5.000, 6.000 pesos, este está un poquito por encima. Pero vaya, lleva características que valen la pena y sobre todo para ser un Motorola. Porque pues sí, fácilmente un celular de Xiaomi, de Poco, de Redmi, se lo va a llevar de calle por este precio o por la mitad de precio. Pero hay que tener en cuenta que es un Motorola. Aparte, lleva unos auriculares en su caja, que eso fue lo que me encantó. Y no auriculares de cable, auriculares Bluetooth. Y que creo yo son de una calidad considerablemente buena para el precio en el que se encuentra el equipo. Que vaya, al final no son regalados, obviamente se incluyen el precio dentro del equipo. Pero me parece una muy buena propuesta. Que primero que nada vamos empezando a hablar del diseño del equipo, del acabado. Que vaya, esto de aquí atrás creo que no lo había visto en ningún otro equipo. Para empezar, es un equipo muy ligero. Para el tamaño que tiene un tamaño de 6,7 pulgadas. Tiene un tamaño demasiado ligero, 175 gramos, con un grosor de apenas 7,9 milímetros. Además de esto, este equipo lleva una certificación IP68, o sea, sé que es sumergible al agua, hasta metro y medio durante 30 minutos, es lo que dice esta certificación. Pero bueno, vamos a hablar de los materiales. Todo el contorno del equipo es plástico, ¿sí? Y es un contorno algo delgado debido a que lleva una pantalla curva, fue lo que más me gustó del equipo. Pues sí, el lateral está ahí medio, pues no tan grueso, está delgadito, me encantó eso. Y por la parte de abajo lleva la bandeja para nano SIM, micrófono, puerto tipo C y el altavoz. Solamente que solo acepta una nano SIM, al menos en la versión en México, una sola nano SIM o una eSIM. Al menos la versión de aquí de México. Habrá otras versiones de quizás otro país, no sé, de Europa, donde vendrá con doble eSIM. Pero bueno, vamos a hablar de la parte de atrás, que fue lo que me encantó, la textura. Según esto, es como un cuero ecológico. Se siente así como un plástico gomoso, es como se siente bien a la mano. Lo que no me gustó apenas, tengo poco utilizándolo, pero con pocas veces, o bueno, con una sola vez que incluso lo pongas al polvo, se pone como la parte de arriba, o sea, se pone ahí un tanto sucio. Y dices, oye, ¿cómo que tan rápido y se va a ensuciar? Sí, trae su funda, pero su funda no fue tanto de mi agrado, ya que solamente protege la parte de arriba. O sea, es una funda que solamente protege la parte de arriba, la parte de abajo y los laterales quedan descubiertos. Al menos a mí eso no me gustó, recomiendo comprar otra funda porque pues vaya, al ser un equipo de pantalla curva, sí necesito una protección extra. Además, no lleva mica de pantalla, aunque fuera de plástico, pero se agradecería, pero no la lleva. Pero pues bueno, no creo, bueno, por este precio ya le podemos exigir un tantito, creo yo, ¿eh? Pero les digo, lo que más me gustó fue el tacto, además, pues los colores, que en este caso es un color rosa, hay otro color gris, como gris azulado, y otro color que es como azul marino pegándole negro. Está medio raro, pero pues bueno, les digo, aquí está el diseño del equipo. Esto de por aquí, vaya, me gustó que el módulo de cámara no está tan salido del equipo. Que bueno, también pues hay que destacar que toda esta parte de aquí arriba está un poquito más gruesa que lo normal del equipo. Por ejemplo, a ver, aquí lo vamos a medir. El grosor normal del equipo, 8,2. Bueno, que lo que dice la ficha técnica es 7,9, ¿verdad? Pero pues acá sí vinieran siendo otros 2 milímetros grueso. Grueso, más grueso. Pero pues vaya, solamente lo quería destacar. Y aquí por la parte de en medio, el logo de Motorola. Que en este caso yo de pronto dije, ¿será que este es el lector de huella? Pero bueno, o sea, ya tiene mucho que el lector de huella iba en el logo de Motorola. Pero no, en esta ocasión viene siendo sensor de huella en pantalla, que funciona demasiado bien, pero no es tiempo de hablar del lector de huella, sino que de la pantalla. Ya que lleva una pantalla de 6,7 pulgadas con una tecnología OLED, con un brillo máximo de hasta 1600 nits. Resolución Full HD Plus 1080 por 2400, que esto te viene dando una densidad de píxel por pulgada de 393.
Además, una relación de aspecto de 20 novenos y esta pantalla viene cubriendo el 91% del frontal del equipo. Es un aprovechamiento del frontal muy bueno, pero pues más que nada debido a esta curvatura de la pantalla. Por otro lado, la tasa de refresco. De primero había leído que llevaba una tasa de refresco de 144 Hz. Una vez que me meto al equipo, me percato que no, que dice 120 Hz. Me pareció raro, dije, ah, de pronto se equivocan. Pero ya investigando un poquito más, la versión de Latinoamérica lleva 120 Hz y versión internacional lleva 144 Hz. Me pareció curioso esto. Yo me fui con la finta de que llevaba 144 Hz de un inicio y de hecho fue un, pues vaya, no un motivo principal para comprarlo, pero sí fue de híjole, o sea, lleva una buena tasa de refresco. Pero al final me decepcionó. Pero además de ello, lleva una respuesta táctil de 360 Hz. Y con una protección Corning Gorilla Glass 5. No es la protección más nueva, pero algunos dicen que es la mejor. Mejor que la Victus o que las demás. Es lo que dicen. No lo sabemos. Pudiera ser como cuando estaba la protección Corning Gorilla Glass 3, que decían que la 3 era mejor que la 5. Pero lo que sí, les recomiendo comprar una funda adicional a la que trae, más que nada por más protección por esta pantalla curva. Tan siquiera que proteja más por la parte de enfrente, porque híjole, siento que a una caída hay una gran probabilidad de que pueda dañar la pantalla. Pero pues esto solamente es consejo, ¿verdad? Que por otro lado, les comentaba, para el reconocimiento facial, bueno, y el lector de huella lo lleva por su pantalla. Y además, el reconocimiento facial funciona demasiado bien, como ahí lo pueden ver. Además, las animaciones son una pasada de... Ay, perdón. Lleva un poquito de brillo. El brillo está un poquito más potente de lo normal. Y es por lo que se mira la imagen ahí un poquito quemada. Ya, a ese brillo se ve bien. Pero les decía, las animaciones son demasiado buenas. Por ejemplo, aquí en el caso del reconocimiento facial, me gusta cómo pasa de la pantalla de bloqueo a la parte inicial. Por otro lado, el reconocimiento de huella, que, híjole, no es lo suficientemente rápido que a mí me haya gustado. La verdad, sí me deja de ver. Pero, por lo menos, el reconocimiento facial es muy bueno y confiable. Que de pronto casi ni va a hacer falta el lector de huella para desbloquearlo. O sea, simplemente pues sí, tocas el botón de bloqueo y listo. O lo levantas y se desbloquea. Entonces, punto bastante bueno. Que pues sí, el lector de huella me deja de ver, sinceramente, para el rango de precio me deja de ver. Pero el reconocimiento facial cumple bastante bien. Por otro lado, vamos a probar el audio de este equipo. Siento que es un audio muy equilibrado, tanto en el apartado de calidad como en el apartado de volumen, en la potencia. Tiene buena potencia, buena calidad, audio equilibrado y además ayuda demasiado de que es audio estéreo, tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo. Me gustó. Pero bueno, por otro lado vamos a hablar del lector, bueno, ay, ¿de cuál lector dijo ella? Del apartado del hardware de este equipo. Que viene llevando un procesador Snapdragon, el Snapdragon 7S generación 2. El mismo procesador que llevaba el Poco X6 o el Redmi Note 13 Pro 5G o el Realme 12 Pro Plus. Va acompañada del Adreno 710, bueno, la gráfica Qualcomm Adreno 710, memoria RAM DDR4 y memoria de escritura UFS 2.2. Que todo esto te viene dando un puntaje aproximado de 500.000, 600.000 puntos en AnTuTu. Que vaya, al final lo que importa, una, pues bueno, todo va a depender a qué enfoque le vayas a dar, ¿verdad? Para el día a día es una chulada, pero por el simple hecho de ser Motorola, pudiera llevar un procesador más abajo y el equipo iba a ir de maravilla. Porque el software que lleva y lo que es Android puro es una reverenda maravilla. Además de que lleva
una muy buena personalización que se vio mejorada en base, bueno, el último Motorola que yo probé fue el Moto Edge 30 y en este Moto Edge 50 Fusion se notó la diferencia demasiado, al menos a mi gusto me encantó la personalización que tiene el equipo, pero bueno, en eso hablaré en el software, ¿verdad? Pero pues quería ir con el apartado del hardware. En los juegos, ¿qué tal se comporta? Bien. No te va a permitir una gran cantidad de calidad o de cuadros por segundo, no va a tener una muy buena compatibilidad en cuestión de calidad con algunos juegos, pero los va a correr bien, que es lo importante. Les dejo la prueba de rendimiento donde ahí pues probé más a fondo el apartado del hardware, del procesador, del calentamiento, de la batería, que también es un tema importante, que ahorita hablaré de ello más adelante. Pero nada, ahora toca hablar del apartado del software, como tal los mencioné. Y pues vaya, no es una sorpresa que Motorola lleva Android puro totalmente. Pero, por ejemplo, me encantó esto. Ese widget de por ahí. O sea, esos detallitos mínimos que otras marcas no la tienen. La personalización. Por ejemplo, aquí lleva distintos temas. ¿Sí? Distintos temas, distintos iconos, distintas cositas así. Por aquí le podemos poner personalizar. Se vuelve más personalizable todavía. Luz de los bordos, esto viene siendo más que nada para la hora de las notificaciones, llamada entrante, alarmas, sí, cositas así. Modo oscuro, lo puedes, ¿cómo se le dice? Activar automáticamente o según a la hora que tú quieras, que haya un intervalo. Los sonidos, eso no le presté tanta atención. El diseño, o sea, sí, cómo quieres que vayan acomodados los iconos. Tamaño y texto de la pantalla. Y por acá otro. Es lo que les mencionaba, que por ejemplo, tú aquí puedes pasar entre distintos tipos de reloj, digital, normal, o este de por aquí, que es el que yo tengo. Este de por acá abajo, que también lo puedes personalizar según como tú lo quieras. Y algo que también me encantó, que no lo había visto en otro equipo, es de que estas funciones de aquí abajo las puedes personalizar, que hagan una función distinta. Normalmente la función del lado derecho viene siendo la cámara, pero la del lado izquierdo viene siendo una función que al menos yo nunca la utilizo. Y pues en este caso fue la linterna, que es lo que más utilizo, que bueno, también el Motorola lleva esta gran función, que yo creo que es de las funciones que más me gustan de Motorola, que viene siendo agitar y enciende la linterna. Pero bueno. Aún así, puedes agregar alguna que otra aplicación de acceso directo, tanto como del lado izquierdo como del lado derecho, ¿sí? Y pues nada, o sea, lleva más cosas que personalizar. Por ejemplo, aquí el color de los iconos, la forma del icono, aquí el fondo de pantalla, la fuente, los temas. Vaya, lleva distintas formas de personalizar el equipo y fue lo que me encantó. Además, esto de por aquí, el panel de control, que del lado izquierdo puedes bajar las notificaciones, del lado derecho el panel de control, que pues ya la mayoría de equipos sí lo vienen trayendo, pero no todos, ojo ahí. Pero bueno, por ejemplo, una de las, o sea, son cositas bien tontas, pero que al menos a mí me gustan y me llaman la atención. ¿Cómo le llaman? Una animación que me gustó fue esto, o sea, es algo bien sencillo. Cuando subes el panel de control no se sube rápido, se sube lento. Que claro, lo puedes cambiar a que sea más rápido, pero al menos a mí me gustó. Y pues nada, por otro lado vamos a hablar del apartado de la batería. Ya que lleva una batería de 5000 mAh, pero una carga rápida de 68 vatios. Fue de las cosas principales que me gustó, ya que pues hoy en día la mayoría de equipos llevan una batería de 5000 mAh, pero la carga rápida es de lo más importante y que vaya. Pues también, por ejemplo, en el Poco M6 Pro es un equipo de 4000 pesos y ya lleva presencia de esa carga. Pero hay que tener en énfasis productos solamente de Motorola. Había visto otros equipos y no llevaban esa carga rápida. La mayoría llevaban carga de 33 vatios. Entonces, punto a favor del equipo. La duración de batería. La verdad sí se quedó un poquito por debajo del promedio, ya que lleva pues esta pantalla curva y además un muy buen brillo. Les había comentado que llevaba un brillo máximo de hasta 1600 nits. Ya pues aquí basta con ponerle de tal forma para que vaya en modo automático. Esto ya será dependiendo a cada quien. Pero sí se llega a quedar por debajo de las 7 horas, 6 horas y medio, incluso las 6 horas. Pero la carga rápida lo remedia totalmente. Por otro lado, vamos al apartado de las cámaras.
ya que solamente lleva dos sensores por su parte posterior. Lleva un sensor principal de 50 megapíxeles, un sensor Sony. Además lleva un sensor gran angular que a su misma vez sirve para las fotos de modo retrato. Por su parte frontal lleva un sensor de 32 megapíxeles, sensor Samsung Focal 2.45. Ah, y bueno, el sensor gran angular viene siendo un sensor Hynix, ese no lo había escuchado la verdad, pero lleva una focal 2.2 y el principal lleva una focal 1.8. La calidad de video que permite viene siendo hasta 4K a 30 cuadros por segundo, ya a Full HD es donde sí lleva 60 cuadros por segundo. Ya por el lado de la grabación te permite hasta 4K a 30 cuadros por segundo. También permite a Full HD, Full HD y 4K, pero en el Full HD no especifica si permite hasta 60 cuadros por segundo. Pero pues por lo menos lleva una grabación a 4K. Por la cámara frontal también permite grabar a 4K, fue algo que me agradó y que pocos equipos hacen dentro de esta categoría o este rango de precio. Pero pues igual, permite Full HD Plus, bueno, Full HD o 4K. Lleva distintos modos de cámara, por ejemplo, el modo de cámara lenta, modo retrato, el modo pro, el modo escáner o estos de por aquí. Color directo, night vision, panorámica, ultra resolución que viene siendo a 50 megapíxeles, captura doble, cabina de fotos, modo diorama, cámara rápida, color directo o captura doble en video, ¿sí? Así que pues nada, o sea, el resultado de las fotos es demasiado agradable, tanto como de su parte posterior como de su parte frontal. Al menos yo quedé muy contento. Lleva ahí como que un pequeño gran angular en la parte frontal, como ahí lo pueden ver. Pero pues no es una gran diferencia, pero se agradece siempre, ¿verdad? Pero pues bueno, pues nada. Espero que simplemente les haya gustado el video de este equipo. Al final, la decisión que importa es la de ustedes. Según, en base a todo lo que les haya dicho, si vale la pena por el precio que les acabo de mencionar. Pero pues bueno, espero que simplemente les haya gustado, les haya sido de gran ayuda y hasta luego.